cargar aquí, ¿a dónde? Allá arriba. Aquí hay, está bien entonces, hay bastante. Me regalan a mí también. Sí, hombre, aquí hay que tomar. Ya está caliente la hora, ¿verdad? Sí, hombre. Está sede. Regálame un trago, pues. Está heladita, le echaba hielo, ¿qué? Que apura a ver allá, pues yo. Está bien. ¿Dónde puedo dejar un quintal? Venga, chef. Ay, gracias. Gracias, pero pues ya sabe, dijo, cuando se puede, dijo, como quiera, dijo, y ahí venía, dijo, como yo, así soy, dijo, cualquiera. Ah, yo me lo agradezco. Que veo, dijo, que vaya también entonces, dijo, ahí ya sabe, dijo, cuando tengo, avíseme, dijo, no, pues yo estaba agarrando casi. Ah, está bien, está bien, está bien entonces. Va. Ahí llega allí a la casa. Está bien entonces, dijo, ahí voy a llegar entonces. Ah, no, no, echarlo el sopón, Macarmen. Sí. Ah, echarlo el sopón, dijo. Sí, caldo de gallina. Hay que echar caldo de gallina, dijo. Está bien, o sopones. Ajá, está bien. Estamos ahí. Y ya con esto le vayas llegando un poquito, ¿no? ¿Crees? Ajá, ya uno, dijo, ya. Darwin ya nos sentí muy mal, dijo, ajá, que uno llegue, dijo, por esto. Por siente usted que ya a un punto. A un punto que favor, se gana más, ajá, un favor, un favor, dijo. Y como uno ahí pasa, dijo, cada rato, dijo, y al otro favor, uno ahí está, pues. Ajá, y llega uno a chatear allí, dijo, y ya, y así, ¿verdad? Así ya no le va a salir bravo. Ya no salió enojado, ya no lo va a dudar él ni de sospecha. Ah, ajá. No va a tener sospecha. Ajá, sí, porque, ajá, ya no va a tener sospecha, dijo. Porque pues, así lo conocí siendo amigo, dijo, vamos a que él no vaya a sentirse mal, dijo. Pues cualquiera siente mal, pero aquí uno llegue tal vez a una casa que nunca ah, lo ha visto llegar. Ajá. ¿Por qué? Casi así los pasa. Y como, es que usted siempre le... No, es que está bonita la nueva. Ajá. Está bonita. Al último. Ajá. Está lloviendo, dijo, entonces. Es que uno llega, ¿verdad? Está ganando puntos. Ahí se ganan puntos. Ajá, ahí se gana. Sí. Y como es, así es. Nunca va a llegar uno de un solo así. Pues sí. Ajá. Así es, dijo. Que se va ganando poco a poco. Y como hay que ganárselo con ellos y con los niños. Okay, sí. Ajá, no solo con ellos. Ah, por eso. Ajá. Hay que comprarle dulce. Ajá, está, hay que traer las cuaritas de dulce, dijo. Sí. Ajá. Eso sí, ya, ya. Ya, güey, ya. Ya fue, dijo. Está bueno entonces. ¿Cómo ay, lo ves? Ah, está bien. Oye, pero pues, que ido ya. No, pero aquí estábamos platicando con el muchacho. Ah, ajá. Está bueno. Ajá, aquí, dijo. Bueno, entonces yo que ya me voy yendo, dijo. Va, pues entonces nos miramos otro rato, dijo. Ay, muchas gracias. Va, pues entonces nos vemos otro rato, dijo. Bueno, pues se la ve. Gracias. Y los ayudó a todos porque en el lomo lo hubiéramos traído nosotros. No, estaba serio, traerlo en el lomo. Entonces es más nada ahora, muchachos. Ya estamos después. Va, pues gracias. Es el botonito del sacador. Pero voy a arreglar los lazos ahorita, dijo, para irme rápido, dijo, porque de esta manera está solita la madre. Esta estrategia, dijo. Lo voy a enrollar rapidito, dijo. Y así es malo, pero voy a ir pateando, dijo. Y mejor ese problema ir pateando el lazo, dijo. Perdieron la manera el animal, dijo. Bueno, pero ya estuve entonces. Yo me voy, dijo.
dijo, a ver. Si la hay un solita a ella, dijo. Sí. Bueno, me voy entonces. Poquito de él porque no le va mucho, no va a pasar la medida ahí, ve. Así le va echando. Eso le va a echar. Ni sí, nada otro quieto. No, pero pásenle la medida ahí para... ¿Y después te va a aprender a trabajar bien de algo? Sí, vienda. Siempre lo trae, usted que... Siempre. Ay, ya la vi, ya. Lo voy a tomar así. Me queda ropa, ve. Solo porque redondito. Solo porque redondo. Ay, arroz redondo. El arroz en leche. Y ay, hay uno que redondo. Casi redondo, un arrocito que. En la escuela de Valdez. Pues ya ves, ya se terminó. Pero es frijol blanco. Dale. Es que original se ha cortado Carmelo y conmigo. Y yo diciéndole, puche, porque a ver qué alguien quiere con la de mí. ¿Qué hago los amigos son con él? Te ha portado bien, sí, bro. Sí. Bueno, y me siento más seguro, fe, estando aquí. No, veo que Carmelo no tiene intención con la madre mía. No, no creo, no. Estaba... Pero y si fuera cierto, ¿eh? No, es mentira, son mentiras. No, Carmelo, yo creo que no. ¿Cree usted? Sí. Sí. No. Ya, y usted siente más seguro de dejarla sí. Sola. Hoy sí ya me siento ya, más. Ya tiene más confianza. Hoy sí ya tengo más confianza. ¿Crees? Sí. Ah, pero no es valde el nombre. Ey, no, ya estuve. Ya. Le hace honor al nombre. No, sí. Pero no creo. Es una amiga. No creo. No creo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No, por nada. ¿Sabe algo usted, pa? No, pero como usted es que... No sé, que usted primero tenía sospecha para poder temporal. Pues sí, pero yo sospechaba, pero ya viendo lo que... Ya viendo lo que tenía la intención. ¿Es posible? Sí, porque veo que... Bueno, sí. O sea, pero no creo. No, no sé. Tal vez no. Ey, pero y si... Ni Dios quiera, va. Si lo fuera a hallar ahí otra vuelta, platicando con la niña. No creo. No me dijo allá, hasta el tronquito de la manta, pues. No, pero no creo. Entonces, déjame. Si lo, no, pero si lo fuera a hallar, ¿cuál fuera su reacción ahí? Si lo fuera a hallar platicando, ¿no? No creo. Ahí va a ir usted. Pero ve, la ubíquense, pues. Que le dio un surco para que se vaya. Ubíquense. ¿Quién lleva este? Nadie. Ese es... Va, pues lleva ese sistema. ¿Quién me llevó? No, el tronquito. Llevo este yo. Lleva ese sistema. Para poder dejar de la medida. Ahí, cabal en el tronquito. Aquí va, ya, aquí va en recto ya por allá, ¿verdad? Sí, allá le... Hoy se siente más tranquilo, Darwin. Sí, la verdad, sí, yo me siento más tranquilo, ¿verdad? Está bien, va. Que andar trabajando y andar pensando que por allá pueden dar otro chero. Con la señora no va a ser fácil. ¿Ah? Andar trabajando y andar pensando que la señora está sola no va a ser fácil. Pues sí, pero es que ya viéndolo, creo que no llevo intenciones por la... No, y es arrecho, y... Sí, pero... Es arrecho, va. Sí, pero no. No lleva. Yo sé que no. Tal vez amigos son. Solo amigos. Con cuidado, hijo. Me va echando la ribita. Con derecho, va. ¿Ah? Con derecho de llegar ahí a la casa, pues, a platicar siempre de la amistad. Sí. Pero no creo que lleve... Entonces,
Pero y si llevarme, ¿ah? Y si llevara. No, así yo creo que. No, yo no le digo por nada, sino que porque cuando el indio se propone, se propone. Pero no, hombre, no. No creo que yo le pensé algo. Porque no me iba a ir. No, no, no. Ah, ¿por qué platican bien con Carmelo la manita? ¿Para qué es lo que me lleva al cristiano con él? No, o sea, que lo que le digo que la niña dice que no, no mucho le gana la discusión, pero la niña le ama, no sé. ¿Qué dices que está en el hoyo conmigo? Ya, que se cortó originalmente conmigo. Sí, no creo, ya nosotros los días llevados tan daños con los quintales en el lomo de allá. Sí, pues vale, que lo va a recompensar usted con el chapón. No, usted sabía también que nosotros le íbamos a hacer frente a traerlo de allá, pues así. Usted sabe que... ¿Todos vamos a reto? No como el gran favor que le acaba de hacer Carmelo. Lo original que es sin esperar nada a cambio. Bueno, primero pues. Ajá. No. Ahí lo voy a recompensar por un platón de sopa. Ay, mamá, a mí lo puede recompensar también ahí cuando llegue, va. Un taza de café o algo de esto, ¿no? Estamos juntos. Le ha puesto. Yo voy a dejar matar en abonado.